bienvenidos a una nueva temporada de FATV, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. Temporada 2023, nos ponemos el chaleco y comenzamos. Un calendario que se presenta muy extenso, como ha sido años anteriores. El calendario lo compone el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto y de Regularidad, 7 pruebas. El Campeonato de Andalucía de Rally de Tierra, 8 pruebas, en las que 5 de ellas serán tramos cronometrados. El Campeonato de Montaña, tenemos 14 pruebas. El Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuito, que tendremos con 5 pruebas. El Campeonato de Andalucía de Enduro Todoterreno, que tendremos 6 pruebas. El Campeonato de Andalucía de Cronometradas, que tendrá 10 pruebas. El Campeonato de Andalucía de Rally Crono con 8 pruebas, Campeonato de Andalucía de Karting con 5 pruebas, Campeonato de Andalucía de Slalom, este año el campeonato lo va a componer 13 pruebas, Campeonato de Andalucía de Stream 4x4, lo compondrán 6 pruebas, el Campeonato de Andalucía de Tractores, que lo tendremos como todos los años, volveremos a tenerlo en Guadalcacín el 1 de septiembre, y los Campeonatos de Andalucía de Sim Racing, que de montaña y de rally. Estaremos por encima de 130 pueblos y ciudades de toda Andalucía. Una generación de difusión y de economía muy importante para los pueblos y las ciudades donde se arriesga una prueba, aparte de la difusión que también se hace, como sabéis, a través del programa que todos los sábados se emite en la ATV de Canal Sur, los directos que se hacen los lunes y bueno, los seguimientos que se hacen en redes sociales, aparte de la difusión que se hace en las televisiones locales de Alcatel, que son más de 100 emisoras en toda Andalucía las que lo sigue, y también la red de 101 Televisión, con la cual también hemos cerrado convenio para hacer difusión de todas nuestras pruebas. Presentado el nuevo calendario, arranca la temporada 2023 en Almería con el noveno rally Valle del Almanzora Sierra de Filabres. A nivel deportivo, este fin de semana pues vamos a mostrar a la provincia, a todo el panorama automovilístico andaluz, pues las bondades del destino turístico deportivo Costa de Almería. Agradecer a los ayuntamientos por esa implicación y ponerse de acuerdo para sacar adelante este proyecto, al club organizador y a la Federación Andaluza de Automovilismo. Agradecer el apoyo de la Diputación Provincial. La provincia de Almería somos una de las provincias que más pruebas deportivas hace, sino a nivel turístico, a nivel cultural, a nivel de decir que el Valle de Almanzora existe. Y prueba de ello es esta prueba que viene haciéndose a lo largo de todos estos años. Cada año se intenta mejorar, gracias a Salva y a todo su equipo y al club Alcalá de Almanzora, que apuestan por este tipo de pruebas deportivas. Como digo, daremos el pitoletazo de salida al automovilismo de Andalucía el próximo viernes en la población de Olula, en la que también están involucrados los demás pueblos, que los alcaldes y concejales están aquí presentes, y a los cuales le tenemos que agradecer muchísimo ese apoyo y ese trabajo. Bueno, pues encantadísimo de volver a estar con todos vosotros y vosotras. Esto es FATV, yo soy Rafa Breico. Ya teníamos ganas de arrancar la nueva temporada 2023 y qué mejor que hacerlo que en Almería, inaugurando el nuevo Campeonato de Rallys de Asfalto. Porque el pasado 10 y 11 de febrero se celebró la novena edición del Rally de la Almanzora Sierra de Filabres, organizado por el Motor Club Balcón de la Almanzora, con el amigo Salva Segura a la cabeza, con el total apoyo incondicional de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Olula del Río, epicentro neurálgico de la prueba, e igualmente con las localidades implicadas de Zurgena, Albanchez, Líjar o Chercos. ...414,46 kilómetros fue la distancia total recorrida, de ellos 105,10 cronometrados repartidos en 11 tramos,
comenzando en la misma localidad de Olula, tras la espectacular ceremonia de salida con el tramo Olucarpa de 4 kilómetros, cuyo punto de salida se establecía en la avenida de la Almanzora, discurriendo por la carretera de los Chortales, mientras que ya en la jornada del sábado se la daban tres pasadas a Zurgena, denominado Pascelu, de 7,3 kilómetros, e igualmente otras tres al de Albanchez, el de Estela Trans, de 12,2 por la mañana, y ya por la tarde el Ijarchercos, denominado Frío Cantoria, de 13 kilómetros, el más largo, igualmente a triple pasada, y el de Hyundai Almerialba a una sola pasada, el más corto, de 3,6 kilómetros, siendo el tramo nuevamente de Olula, pero sin incluir la zona urbana. 36 inscritos finalmente, 8 de ellos dentro de la modalidad de regularidad repartida entre la Sport y la Clásica, que se batieron el cobre en esta novena edición del Rally Valle de la Almanzora, Sierra de Filabres. ¡Adelante! Y tras la ceremonia de salida, multitudinaria en las calles de Olula del Río, ahí tenemos los tramos a disputar. Alguno de ellos, como el de Albanchez, modificó su longitud debido a las obras que se realizaban en la L6107. Tramo Olula, el de Olucarpa, coche cero en pista. Y repasamos, como siempre, las 10 primeras posiciones dentro de la general. Y en la décima se posicionaba Domingo González junto a Nerea Trujillo, el equipo gaditano, con su Renault Clio Cab 3, completando el tramo en 3 minutos 41 segundos 5 décimas. Y con 4,9 segundos menos hacían lo propio Álvaro Ruiz y Cristina Ortiz. El equipo de Escudería Clásicos Alcalá, con su Renault Clio Sport, colocándose en la novena. Y vamos también la segunda rotonda dentro de la localidad de Olula. Y octava posición, con 1,8 segundos menos, para el equipo cordobés, formado por Juan Jesús Coca y Luisa María Benítez, con su Audi A1 TFSI 334.8, mientras que la séptima, y de estreno además con este Renault Clio Rally 4, unidad venida desde Galicia, José Miguel López, Mañas y Miguel Montoya, el equipo almeriense, 331.7, 3 segundos una décima menos que el equipo cordobés, y siendo la sexta para Pedro Yélamos y Antonio Yélamos. Los hermanos con este Renault Clio Sport, 325.2, 6 segundos y medio menos que Mañas. Y justamente en el ecuador del top 10, el equipo de Escudería La Mota, formado por Francisco García y Pablo García, con el Citroën Saxo VTS, 317.2, 8 segundos clavados menos que Yélamos, siendo la cuarta y de estreno también para Sergio Capel y Pedro Martínez, con este Peugeot 308 Racing espectacular, recortando 2,3 segundos al equipo de la Escudería La Mota, y con 4,7 segundos menos el Citroën AX Sport del argentino Mario Ezequiel Morillo, que vuelve a la carga junto a David Aguado, 310.2, y espectacular Antonio Molina junto a Alejandro Castillejo. Menuda entrada en la rotonda de Olula con su Peugeot 208 R2, recortando 1,9 décimas al argentino, y siendo la primera posición con salida incluida para un murciano, Carlos Moreno, que viene en esta ocasión junto a la ubriqueña Esther de la Torre,
con el espectacular Skoda Fabia Rally 2 como preparación para el campeonato, teniendo como vemos una pequeña salida de pista sin consecuencias en la rotonda, 3 minutos 8 segundos, primero recortando 3 décimas a Molina. Mal comienzo para José Antonio Aznar, que se estrenaba con el gaditano Pablo Sánchez, nuevamente a bordo de su Porsche 997 GT3, pero que tras una equivocación en el tramo conseguía la decimotercera posición y en el enlace sufrían una avería mecánica debiendo abandonar. Tramos ya en la jornada del sábado, el de Zurgena Pascelu y el de Albanchez Estela Trans, de 7,3 y 4,73 kilómetros respectivamente. Como vemos, tiempo desapacible, agua y frío que complicaban el rally para los equipos. Y tras los tramos mañaneros, el equipo de Escudería Clásicos Alcalá, formado por Álvaro Ruiz y Cristina Ortiz, se establecían en la décima posición de la general con su Renault Clio, acumulando 29 minutos 39 segundos 4 décimas, 17,3 segundos por detrás de Juan Jesús Coca y Luisa María Benítez, y su Audi A1 TFSI, que se establecían en la novena, mientras que los jóvenes Domingo González y Nerea Trujillo acumulaban 29 minutos 6 segundos 8 décimas, 17,3 segundos menos que la pareja cordobesa, situándose octavos de la clasificación general hasta ese momento. Francisco García y Pablo García acumulaban 41,2 segundos menos que Domingo González, y con 28,25,6 eran séptimos de la general, con unos tramos disputados bastante delicados, como vemos en las imágenes. Mientras que José Miguel López, en plena adaptación a su nuevo Renault Clio Rally 4, acumulaba 6,5 segundos menos que el equipo de Escudería La Mota, y junto a Miguel Montoya sumaban 28 minutos 19 segundos una décima y sexta posición hasta el momento. Y vemos la salida del tramo de Zurgena, tramo además con balsas de agua que eran peligrosas ya que podían producir aquaplaning. Y en la quinta, como vemos, el equipo de la Escudería del Mármol, los hermanos Yélamos, que restaban 21,9 segundos a José Miguel López, estableciéndose en el ecuador del top 10 de la general. Muy rápidos en la cuarta, Mario Ezequiel Morillo y David Aguado con el Citroën AX Sport, 27,20,2. para el equipo de la Escudería La Mota, sumando 37 segundos menos que Yélamos. Mientras que en la tercera seguía afincado Sergio Capel junto a Pedro Martínez, inamovible con su Peugeot 308 Racing, sumando 21,1 segundos menos que Morillo y con un tiempo acumulado de 26,59,1. Igualmente y muy rápidos en la segunda, Antonio Molina junto a Alejandro Castillejo. El equipo del Automóvil Club de Almería seguía inamovible en esa posición, con una diferencia de 26,6 segundos sobre Capel. Mientras que la primera, de forma indiscutible, era para Carlos Moreno junto a Esther de la Torre con el Skoda Fabia Rally 2, a 1 minuto 18 segundos 8 décimas de Molina, y acumulando en los tramos de la mañana 25 minutos 14 segundos 7 décimas. Y tramos de la tarde, y bueno, pues esto no es como empieza, sino como termina. Ahí vemos imágenes de Mario Morillo a su paso por Líjar,
Muy rápido el argentino, que incluso hizo un primero scratch en el tramo E1, el de Hyundai Almería Alba, pero finalmente, y en el penúltimo tramo, se vio obligado a abandonar, al igual que también lo tuvo que hacer Sergio Capel, cuando mantenían esa disputa por el segundo y tercer puesto, junto con Antonio Molina. Esto propició que equipos nuevos entraran dentro del top 10 de la clasificación general, como el de Alejandro Les Eduardo y Francisco Gilabert, que con su Peugeot 206XS finalizaban en la décima. La novena igualmente del Automóvil Club de Almería era para los hermanos Cruz, Fernando y Aitor, de estreno con este Fiat Punto Supercopa, recortando 32,8 segundos a Les Eduardo. Y finalizando en la octava, Álvaro Ruiz y Cristina Ortiz. Domingo González y Nerea Trujillo finalizaban séptimos, por debajo de la hora, 59 minutos 28 segundos 6 décimas, mientras que en la sexta, y con 18,3 segundos menos, conseguían terminar Juan Jesús Coca y Luisa María Benítez con su Audi A1. En el Ecuador terminaban los hermanos Yélamos con su Renault Clio Sport, recortando 1 minuto 9 segundos a la pareja cordobesa, mientras que la cuarta era para Francisco García y Pablo García con el Citroën Saxo, 2,3 segundos por delante de Yélamos. Espectacular estreno con la nueva montura de José Miguel López y Miguel Montoya, que finalizaban terceros a 2,3 segundos de Francisco García. ¡Buah! Increíble. No teníamos pensado ni de cachondeo al venir. Hemos ido mejorando a lo largo del día y la verdad que un tercer puesto aquí, mi primer podio en rally después de 12 años. Después de 12 años, encantadísimo. El fin de semana ha sido estupendo, la verdad que no esperábamos el estreno del coche. Ha sido impresionante, pues eso, subirnos por primera vez al coche y conseguir un tercer puesto, un podio aquí, pues la verdad que es un fin de semana maravilloso. Y muy contentos también Antonio Molina y Alejandro Castillejo del Automóvil Club de Almería. Segundos a 2 minutos, 12 segundos, 5 décimas de Mañas. Bueno, la verdad que estamos bastante contentos, ya que ha sido en unas condiciones un poco difíciles con la lluvia y demás, y adaptándonos al coche, que es la primera vez que corremos lloviendo, y estamos súper contentos, y qué mejor sitio que en casa, que pasa por mi pueblo y demás, y súper contentos y orgullosos del trabajo que hemos realizado, tanto Alejandro y yo, y hemos hecho lo máximo que hemos podido y se ha dado bien, y aquí estamos, segundos del rally. Pues lo mismo que hizo mi compañero Antonio, la verdad que esta mañana ya hemos empezado con la lluvia y no sabíamos qué ruedas montar, un lío, lo que pasa siempre, pero la verdad que muy bien, nos ha salido muy bien y muy bien. Y siendo la primera posición indiscutible para Carlos Moreno y Esther de la Torre del Automóvil Club Rincón de Seca con su Skoda Fabia, 1 minuto 58 segundos, 2 décimas por delante de Antonio Molina y acumulando 51 minutos. 21 segundos, 5 décimas. Sí, nos lo hemos pasado bien y bueno, nos hemos divertido. El rally ha sido largo, exigente, tramos lluvia por la mañana, tramos sucios, tramos complicados y me lo he pasado muy bien. La afición de aquí a Andalucía es muy buena, como siempre, y hemos disfrutado el rally. Es una preparatoria de cara a la temporada de este año y el resultado ha sido muy positivo. Un rally muy largo, muy duro, muy, muy duro. Y por fin estamos aquí, en Parque Cerrado, es lo que más deseaba yo ya los últimos tramos, de llegar a Parque Cerrado y ganar el rally. La verdad que mi primer rally lo gané en mi debut y ahora en mi 30 carrera gano el segundo rally. Este es mi número 30, mi rally. Y dentro de la Copa FA 2023, un buen comienzo. 8 equipos se inscribieron, finalizando 7 de ellos, Alejandro Callejón, que sabe lo que es ganar dicha copa, y en esta ocasión junto a Juan José Suárez, finalizaban en la séptima con el Peugeot 206XS, mientras que la sexta era para Daniel Rodríguez y David Ortega, del Automóvil Club de Córdoba, con Suzuki Swift Sport.
con la misma montura finalizada Juan Meléndez Valdés y Francisco Pedrero de Germán Leal Competición, mientras que la cuarta era para el equipo de Automóvil Club Comarca de Níjar, formado por Francisco Puertas y José Sánchez, con el Toyota Aygo. Nuestro objetivo era terminar, hacer los máximos kilómetros posibles, adaptando un poco a José, que hemos tenido copiloto ya para toda la temporada, parece, que no ha ido muy bien. Y bueno, como dice, hemos marcado a crack dentro de la Copa FA, con un coche bastante limitado dentro de lo que cabe, así que súper contento y bueno, un cuarto que sabe gloria y nos vemos próximamente en Feliz. La verdad es que estamos muy contentos de lo que hemos hecho en este rally. Dentro de la Copa FA, teniendo un coche tan limitado como es un coche como el Aygo, y marcar dos scraps por delante, como ejemplo como del Audi de Coca, de Meléndez, que son coches turbo, pues la verdad es que nos sabe a gloria y nos vamos con la cabeza bien harta. Y ya en la tercera finalizaban Alejandro Lese Duarte junto a Francisco Gilabert del Automóvil Club de Almería, con 32,8 segundos menos, y de la misma escudería, los hermanos Cruz, Fernando y Aitor, con el Fiat Punto Supercopa. Y una primera toma de contacto magnífica para empezar la temporada, y la verdad que muy contento. Un poco loco también el clima que hemos tenido todo el día, pero muy contento la verdad al final. Ha sido un rally duro para todos y hemos sabido gestionarlo dentro de lo que cabe y hemos acabado en una buena posición al final. Y como ha dicho él, al final de cara a la Copa Kobe de este año, para coger el feeling entre nosotros, que hacía ya meses que no corríamos, ha ido bastante bien. Y finalizando primeros, Juan Jesús Coca y Luisa María Benítez de Escudería Sierra Morena, a 2 minutos 32 segundos, una décima de los hermanos Cruz. Parece mentira que ya estemos aquí, pero bueno, estamos contentos. La verdad que este rally nos gusta un montón, todos los años intentamos hacerlo y este año pues uno más. Y muy contentos y nada, pues a ver si el próximo se nos da como este. Ha sido duro, ha sido un rally un poco atípico, hemos tenido de todo, pero bueno, aquí estamos y muy contentos con el resultado. Animar a mucha gente que se apunte a la Copa, que es divertida y además merece la pena. Sí, la quiero dedicar a mi amiga del Mindfulness, del taller de Mindfulness. Ellas sabrán por qué, pero no me lo cortes, que es muy importante que lo sepan. Y por agrupaciones no nombradas, José Francisco Espósito junto a María Martínez, de Escudería del Mármol, con BMW 325 y primeros de la agrupación 4. Pues la verdad es que al principio un poco difícil con la lluvia, el barro y tal, pero bueno, al final la verdad es que ha ido muy bien. Nos lo hemos pasado bien, nos hemos divertido y bien, y hemos terminado, es lo importante. Pues la experiencia para ver si la primera vez ha sido bastante buena, porque yo pensaba que íbamos a ser más cautelosos y al final hemos ido fuerte. Y claro, es trasera y al ser pues nos torcía un poquillo, pero... Pero el piloto ha ido bien y pasé la experiencia buena, ¿no? Para repetir. Sí. Y dentro de la agrupación 7, tras Francisco García y Álamos, Alejandro López Osa junto a Óscar Segura, con este Peugeot 106 del Automóvil Club de Almería. Y dentro de la regularidad y en la Sport, José Ignacio García y Pepe Casado, de la doble 30, conseguían la primera posición con su Golf GTI MK1. Ha sido un rally complicado, difícil, largo, duro. Se nos ha hecho muy largo, yo creo que a todos, ¿no? Pero bueno, se podía haber acortado un poquito, pero bueno, las circunstancias son así. Los rallies siempre han sido duros. De la misma escudería doble 30 y en la segunda de la Sport, Jesús Luque junto a María Luisa Villegas, con un Golf, en este caso MK2. Y siendo la tercera para el equipo del Automóvil Club de Almería, el ACA, de Manuel Fuentes junto a Antonio Pérez, en este BMW 323. Dentro de la regularidad clásica, victoria de Antonio Hernández junto a José Luque, con este Talbot Samba de escudería doble 30. La segunda posición era para Antonio Flores y Gervasio Tapia, con Mini Cooper de la escudería Valle del Andarax, mientras que la tercera, y de la misma escudería, era para Antonio Alonso y Arturo Alonso, con Mini Morris 850L. El tiempo no lo podemos controlar,
el agua hace falta, ojalá que lloviera más, pero bueno, podía haber llovido a partir de mañana, pero bueno, yo creo que los pilotos se han divertido, creo que según me ha dicho la dirección de carrera, el presidente y Salva, que no ha habido muchos incidentes, se termina un gran rally, estamos ya preparando el décimo, Rally Valle Almanzora Filabre, y muy contentos. Hemos trabajado mucho para ello y la organización está muy agradecida a ellos. Y bueno, se ha conseguido el objetivo, que es de traer aquí gente, que vengan, pilotos, participantes y aficionados, que son el alma del deporte este. Estamos en un rally que es verdad que por fecha, en febrero, ha sido un rally algo atípico. Hemos tenido el problema también de licencia, que sabéis que hemos ido un poquillo tarde. Luego la meteorología no nos ha acompañado mucho, pero bueno, que agradecido a todos y que el año que viene la décima edición lo esperamos de nuevo. Pues claro que sí, esperando ya esa décima edición del Rally Valle de la Almanzora Sierra de Filabres. Os dejo clasificaciones y no os vayáis todavía porque aún queda FATV. Ya que nos vamos, en este caso, a la Sierra de Grazalema a vivir la segunda edición de la cronometrada doble de Benamaoma. Y allí estuvimos, en la preciosa localidad serrana gaditana de Benamaoma, los pasados 11 y 12 de febrero, para asistir a la segunda edición de la cronometrada, organizada por la Escudería Sur, con Paco García Galera a la cabeza, y valedera tanto para el Campeonato de Cronometradas de Andalucía 2023, como para el Open Automovilístico de la provincia de Cádiz. Gran espectáculo vivido el pasado fin de semana en la pedanía de Benamaoma, en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, cita que también estrenaba la temporada 2023 y que se saldó con un gran éxito deportivo, con más de una veintena de vehículos participantes y una gran respuesta de público a lo largo de los 1,2 kilómetros de recorrido. Y pasadas las 3 de la tarde de la jornada sabatina, se iniciaba la primera fase de la carrera, con una manga de entrenamientos y 3 mangas oficiales. En turismos y con un mejor registro en el sumatorio de las mangas, se proclamaba vencedor el veterano piloto jerezano Amador Jaén, con su Renault 5 GT Turbo, con un tiempo de 1 minuto 53 segundos 91 milésimas. Hoy parece que no, pero yo nunca gané una carrera absoluta y lo hemos conseguido hoy, ¿no? Para mí tiene el valor como cualquier carrera, porque me he sentido piloto, he corrido muchísimo y muy feliz porque ganar una carrera, bueno, no me quería morir con esta pena y se consiguió. El segundo podio fue para Antonio Rodríguez con Lancia Delta a 3,6 segundos. Bueno, ha sido positivo. Vengo de hace 5 o 6 abandonos y estaba con la cosa esa de que si a veces iba bien o no iba bien, y al final no ha salido bien la cosa. Mientras que la tercera plaza era para Ismael Altamirano con Renault Clio Sport a 4,5 segundos de diferencia. Veníamos probando el coche desde la primera manga y ya en la primera me dieron la sorpresa que iba tercero Scratch, y bueno, pues he intentado mantenerlo a partir de ahí. Súper contento, que voy a decir, ¿no? No me lo esperaba. En Carcross, victoria contundente del piloto zareño Manu Nieto al volante de un Speedcar Extreme con un tiempo de 1 minuto 39 segundos 8 décimas. Teníamos la idea de aquí empezar la temporada corriendo e intentando ganarla, y la verdad que ha podido hacer. El año pasado también la ganamos, pero con más problemas que otra cosa, con averías, esto y lo otro. Y la verdad que muy contento. A 0,5 milésimas de segundo se situó el vigente campeón cordobés Javier Avilés con MV Racing Pro SP2. Hemos probado algunas cosas, tema de desarrollo, en fin, también hemos salido tranquilos, es la primera vez desde Almodóvar que nos subimos en el coche, son 4 meses prácticamente y hay que tomárselo con calma
Y bueno, ir probando, ya te digo, cosas y sacando conclusiones. Y bien, yo estoy contento. Al final, la última manga nos hemos quedado 2 décimas de, o sea que bien. Y a 2,7 segundos, el granadino Gustavo Salguero, con MV Racing, que fue, por su parte, el tercer clasificado. Igual que Javi, ¿no? Que haciendo pruebas, yo he cogido y he bajado el coche, he hecho muchos reglajes nuevos y haciendo pruebecillas. Y la verdad que, bueno, contento. Todavía 9 car cross y estamos entre los 3 primeros. Que la verdad que con la edad ya que tiene uno y la gente joven, aprieta mucho. Al término de la jornada, la Plaza de las Huertas de la localidad recibía a los vencedores para la preceptiva entrega de premios. Hoy hemos tenido un día fantástico de carreras. Y el domingo a las 9 se retomaba la competición de nuevo con una sesión de entrenos y 2 mangas de carrera para concluir sobre la 1:30 de la tarde en la segunda entrega de premios de la prueba. En turismos, esta vez el triunfo se lo llevó Antonio Rodríguez con Lancia, con un tiempo acumulado de 1:59.9. Amador Jaén fue segundo a poco más de 1 segundo de distancia con su mítico soplillo verde. Y en la tercera posición, Sergio Álvarez con Clio a 1:32. Con la intención de probar un vehículo nuevo, una montura nueva, y la verdad que bueno, hemos superado las expectativas. Entre los carcross se repetía íntegramente el podio del sábado con el piloto serrano Manu Nieto como vencedor, seguido de Avilés y de Salguero. La próxima cita del Campeonato de Andalucía de Cronometradas tendrá lugar en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, con la cronometrada de las Minas los próximos 4 y 5 de marzo. Mientras que la próxima del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto será el Rally Sierra Morena, entre los próximos 17 al 19 de marzo. No bajaros del podio, por favor, el resto de participantes. Y con todo esto hemos llegado al final de nuestro programa, se nos acabó el tiempo. Espero que hayáis disfrutado con esta primera cita de este Campeonato 2023. Y en nuestro próximo programa estaremos por Córdoba, en el segundo Rally Crono, Ciudad de Córdoba. Hasta entonces, buena semana y nos vemos muy, muy pronto.